Amigos inteligentes, pues es un placer estar con ustedes nuevamente en otra emisión más de este su canal, que por supuesto lo hacemos con mucho cariño cada semana. Tratamos de poner temas de interés para ustedes y, como siempre, nuestra primicia es la conciencia y el despertar humano, y usar estas herramientas tan bellas como la toltequidad, como herramientas orientales, occidentales, y por supuesto también contamos cuando podemos con un invitado. Y este día, este canal se puede poner de alfombra roja, de manteles y vestidos largos, porque tenemos a un gran invitado. Es un honor ser su amigo, su compañero. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, Michelle. Para los que no conozcan a Michelle, es porque no están inmersos en esta vida de la fashion, de la moda. Pero el nombre de Michelle, para los que no conocen quién es el señor que me acompaña en este momento, ahí les da algo, un adelanto de quién es Michelle. Michelle Domit, licenciado en comunicación, cineasta de corazón, hombre espiritual, creativo y visionario, son algunas de las características que bien pueden definir a este empresario de éxito. Michelle Domit Gemayel nació en la Ciudad de México en 1953, de ascendencia libanesa, el cuarto de cinco hijos, la mayor Sumaya, que en paz descanse, esposa del empresario Carlos Slim, hijo de don Antonio Domit Deep. A nombre mío, a nombre de mi padre, a nombre de todo el equipo de este gran santuario, te decimos Ahla Osahla, bienvenido a tu casa. Que en los años 20 tuvo que venirse a vivir a México por la gran migración en esos años. Don Antonio, de sangre libanesa, como oficio zapatero, formó de la nada una fábrica pequeña pero considerada desde entonces como uno de los zapatos de mayor calidad y la primera zapatería en México. Michelle, a ver que, aunque provechoso, no era muy lucrativo, dejó sus sueños de cineasta y arquitecto, apartando las dos carreras para apoyar a la familia y a su padre en la fábrica. Después de pocos años, su padre fallece y Michelle se hace cargo del negocio a partir de ello, y hace que la firma de Michelle Domit sea considerada como excelencia ya no solo en el calzado, sino en todos los accesorios y ropa de moda, y lo sería hasta nuestros días a nivel mundial y con precios accesibles. Hoy en día es considerado como uno de los empresarios más visionarios y espirituales que se tienen como hombres exitosos en diferentes medios y publicaciones. Después de muchos problemas por devaluaciones y de la política interna que precede en México, llega a tener grandes problemas económicos que hacen voltear a ver a otras opciones. Así es como, por medio de su padre, que ya había partido, Michelle Domit encuentra no nada más el secreto del negocio, sino también su medio de vida, su propósito, diseñando y construyendo un vórtice energético más que un santuario dentro de un paraíso que es Valle de Bravo. Un lugar en que cada detalle está pensando en la fluidez de la energía y el bienestar humano, así como también darle el uso del propósito encargado por su padre. Y es hacer un lugar que se llame la Universidad de la Conciencia. Donde todas las personas tengan acceso a enseñanzas trascendentales para el mismo despertar del ser humano,
El santuario está construido en bases desde espirituales y cósmicas, hasta hecha por coincidencias que la Madre Tierra puede decir que fue un capricho de ella, en colocar en la punta de la montaña un cuarzo a la hora de desgajarlas lo encuentran para el fin que se proponía. Eso hizo que el santuario ya tuviera un punto de indicio para el sueño que contuvo con su padre. Además de que por obra de él mismo, padre, le dio no nada más los patrones a seguir para la construcción, sino que también le dio el propósito al lugar, pues no tenía que ser un zoológico o un desarrollo urbano, no tendría que ser un rincón donde se apartara del pensar y se enfocara en el descanso y el placer. Pero no nada más tenía ese propósito, sino el de reunir a millones de personas para el renacer. Este lugar hoy es el ejemplo para ti, para mí, para todos. Bienvenido. Ahlan wa sahlan. Haz de este lugar tu experiencia sagrada. Un taller que desde hace años, como su libro, ha llevado practicando y enseñando para beneficio y descubrimiento interno, para descubrimiento interno de quiénes somos y a qué venimos al mundo. Maestro espiritual, además de empresario, es autor de este gran bestseller desde 1991 que se llama Ser, Hacer y Tener, enseñándonos el que el ser es lo más importante y que el hacer es el medio para poder tener, pero surgiendo de ese ser que es el creador inicialmente. Empresario de bienes de raíces, turismo y moda, habla en este libro sobre el valor de vivir cada día como si fuera el último. Un empresario que se basa en la imaginación y que es lo único que se necesita, pero aprender a hacerlo sin tener miedo para el éxito es su gran secreto. El éxito no se hizo esperar para este hombre tenaz y perseverante. Michel trajo la marca Nike a México, estrategia que resultó extraordinariamente acertado para él. Para Michel Domit, la excelencia no nada más en la vida empresarial, sino también en la propia vida, es esencial para un bienestar y una prosperidad natural que solo él que da más recibe más. Es por eso que en el Poder Consciente nos honra hoy con su presencia y agradecemos de antemano su disposición para con nosotros. Pues Michel Domit, es un privilegio estar contigo. Muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista. Eso habla de una persona que en este canal, y ahorita vamos a hablar de cómo puedes combinar esa espiritualidad con un hombre exitoso, brillante, millonario, que no tiene ya problemas económicos y que saliste, como lo vemos en las cápsulas, de una ruina, de una quiebra. Pero yo quiero preguntarte algo. Primero, qué hermoso gato, déjame decirte que aquí el señor puede tener, no sé cuántas tiendas tiene, ya, hermano. Tenemos 35. 35 tiendas. Pero antes que nada, Rafa, déjame yo agradecerte a ti, a Perla también, por estar con nosotros. Es un privilegio para mí el estar en su programa, porque los conozco poco, pero mucho de esencia, y sabemos quiénes son ustedes. Son personas dedicadas al campo de expansión de la conciencia. Y por eso, mis respetos, maestro, por su trabajo, por su misión de apertura de la conciencia de este siglo XXI, que es tan importante y tan necesario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. Y creo que esta es la coincidencia tan hermosa que tiene el universo, que junta y reúne a seres con el mismo propósito. De una u otra manera estamos en la misma misión. Ahorita vamos a platicar la misión de Michel Domit. Nuestra misión, por supuesto, es llegar a mayor cantidad de personas y levantar esta conciencia
que tanto nos surge en este planeta, y gente de conocer, nos encontramos en este mundo de espiritualidad, gente como tú, ¿no? Gente que hace las cosas desde el corazón, y eso lo expande de una manera impresionante, porque pues ya tienes un plan de vida, ya encontraste tu... Ahora sí, ¿a qué veniste a la vida? Y es cuando empieza nuestro canal, esa es lo que nosotros ponemos. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a qué veniste? Eso es lo primero que aparece cuando arranca nuestro programa. Entonces, háblanos un poquito. Lo que quisiera ver es una persona que tiene tanto ya, tanto amor, que te rodea un cúmulo de conocimientos. Empezamos a buscar en internet y por supuesto encontramos infinidad de cosas tuyas. Cuando yo me empiezo a ver antes de la entrevista, pues por supuesto me informo, y todas las entrevistas eran iguales, pero yo me quedo con una que te hicieron hace, no sé, posiblemente unos 4 o 5 años, Enrique Rocha, Ricardo Rocha y Sarmiento. Sí. Sí, en donde tú le platicabas lo que había pasado con tu papá y cuando armaste el santuario, ¿cómo fue que te llegó en ese sueño, esa meditación, cómo te llegó el que tu papá ya te haya dicho, este es tu propósito de vida? Ellos no creían, en verdad, de que esto podría serlo, ¿no? O sea, te decían, ¿cómo que habló con su papá? ¿No? Pero cuando nosotros, que ya estamos en esto de la espiritualidad, sabemos que se puede, ¿no? Y ellos como que no le entendían. Quiero que me platiques un poquito. Primero, ya sabemos las bendiciones que te fueron llegando para poder hacer ese hermoso lugar, que es el santuario en Valle de Bravo. Pero lo hermoso también es que mandas a un chamán o a un... alguien que te diga dónde, ¿no? Pero te brincas la parte de donde estudias comunicación, la parte de donde estudias un año de arquitectura, pero ya sabías tú meditar y por eso te llegaron esos mensajes. ¿Cómo fue ese proceso, ese Michel Domit en esa parte? Gracias, Rafa. Mira, yo te diría que desde muy pequeño he tenido la enorme fortuna de tener un padre y una madre que son maravillosos. Han sido para mí, bueno, ¿qué te puedo decir? Un gran ejemplo y un contacto directo a la espiritualidad, ¿no? Entonces, desde muy pequeño, yo supe que tenía una misión espiritual que cumplir. Decidí estudiar cine para transmitir esta misión al mundo, ¿no? Para comunicarle esto que yo veía. Porque desde muy pequeño me daba cuenta que la gente estaba enloquecida con coleccionar dinero. Y me recuerdo que tenía cerca de 15 años, cuando en un concurso de oratoria se me ocurrió decirles que yo no entendía a los adultos cómo es que luchaban y trabajaban y trabajaban y se mataban por coleccionar estos papelitos, que eran como estampitas de papel. Y en ese momento se me ocurrió decirles, es papel, y rompí un billete pequeño, pero lo rompí, ¿no? ¿Para qué predicar? Y bueno, fue todo un caos, como, ¿por qué no? Estás loco, ¿qué te pasa? Claro. Pero yo les decía, es que no entiendo cómo la gente se desvive por coleccionar más y más y más y nunca están satisfechos. Entonces, yo entendí que de alguna manera nos vendieron una idea equivocada del mundo desde muy pequeño. Me di cuenta que vivíamos en un materialismo terrible, ¿no? Que es como el perro que tiene una salchicha amarrada al cuello y que va correteando la salchicha sin darse cuenta que nunca la va a alcanzar. Y que así los seres humanos vamos primero tras nuestro primer coche, ya tenemos nuestro primer coche, y luego que es lo más grande, y más, y más, y más, y luego un avión, y luego un avión mejor, y luego... Es una carrera que nunca acaba y que no te da satisfacción. A los 20 años... A los 12 años muere mi papá, mi padre, y para mí, bueno, obviamente imagínate lo que es que se vaya tu papá a los 12 años. Que se vaya entre comillas, porque pues ahora sé que simplemente estaba
culminando su realización y que me iba a acompañar siempre desde entonces, ¿no? Pero parece que en ese momento fue fuerte y mi madre nos preguntó a todos, oigan, ¿alguien le interesa continuar con el negocio de su padre? Porque si no, pues yo lo voy a vender. Pero imagínate, pobre mujer, una viuda joven y con tantos hijos, ¿no? Y yo le dije, mamita, por mi parte, véndelo porque yo jamás me voy a quedar los zapatos. Entonces, bueno, empiezo en mi carrera de comunicación. Cuando a los 20 años mi madre me dice, oye, pues el negocio está en quiebra, está totalmente quebrado. Tus hermanos de momento no, por alguna circunstancia, no están en su momento ideal. Y si tú no quieres entrar, pues se va a perder. Y el negocio no era un negocio, llevaba el nombre de mi papá, que hizo con mucho trabajo. Entonces yo decidí sacar adelante el negocio, ¿no? Posponer mi carrera de cine un tiempo y después vender el negocio. Lo cual nunca ocurrió, bendito sea, porque pues, es sí, algo muy padre, claro, estar con la familia, ¿no? Con el nombre de la familia. Sin embargo, lo que yo te puedo decir es que vino una carrera muy interesante para mí porque fue rescatar un negocio de la quiebra a los 20 años. ¿No? Hablar con los bancos, hablar con los proveedores, cerrar las fábricas, sin entender de negocios, porque yo estaba estudiando comunicación de empresas, ¿no? Entonces, bendito sea Dios, con la ayuda de mi padre desde el cielo, ¿no? Saqué el negocio adelante, bendito sea Dios, lo reestructuramos por completo, cambiamos la imagen de la marca, la imagen de las tiendas, la imagen del producto, y nos dedicamos a crear excelencia, ¿no? Y yo estaba muy contento, ¿no? Pero no estaba satisfecho. Era algo como que, ya sabes, abría una tienda y mientras estaba abriendo la tienda, inaugurándola, ya ni siquiera disfrutaba la inauguración porque ya estaba pensando en las dos o tres más que quería abrir. Y vino todo un viaje de ego. Porque como este negocio de alguna manera lleva mi nombre, entonces, es un peligro enorme porque te puedes enrolar en este viaje de ego, ¿no? En donde ves en las marquesinas tu nombre y luego cuando eres un empresario exitoso, la gente te empieza a adular, ¿no? Te empieza a rodear un chorro de amigos que no son amigos, ¿no? Que son gente interesada. Y bueno, pues llegó un momento en el cual tuve afortunadamente muchos éxitos, trajimos Nike a México, por ejemplo, por primera vez, ¿no? Pusimos una fábrica para hacer muchísimos pares de zapatos todos los días. Y la frontera estaba cerrada en aquel entonces. Y de repente el gobierno, el señor Serrapuche, decide abrir las fronteras, le pone 15% de arancel a los tenis. Yo le digo, oye, Jaime, vas a tronar, no puedes competir de un día para otro contra China con el 15%, lo siento mucho, pero así va a ser. Cierra, tengo que cerrar la fábrica, la cierro, me quedo con una deuda enorme de 10 millones de dólares. Al poco tiempo, Jaime le cambia el arancel y lo sube el 300%, pero yo había quebrado. Y estaba yo muy triste, me acaban de embargar los bancos. Y me encontraba en una casita que tenía en Valle de Bravo. Estaba meditando en mi jardín. Llega un amigo, me dice, oye, Michelle, fíjate que están vendiendo la montaña. ¿Te interesa comprar la montaña? Y yo me quedé así como de a cuatro, ¿no? La montaña. ¿Pero cuánto mide la montaña? Me dice, 2 millones de metros cuadrados. Y como que no te lo pueden imaginar, ¿no? Y desde luego le dije, pues no, muchas gracias, pero es otra oportunidad que se da por falta de dinero. Pero en la meditación de la noche aparece mi padre y me dice, Michelle, tienes que comprar esta montaña. Y tiene que ser un ejemplo mundial, no un ejemplo nacional, mundial. Digo, tú sabes lo que significa para que esa montaña se llegue a conocer como el santuario en la Ciudad de México, déjate del mundo. La cantidad de millones que necesitas meterle publicidad. Ahora imagínate, para llegar al mundo. Entonces yo lo vi como algo imposible, pero dije, bueno, pues ok. Entonces
Entonces vino mi demonio interno, que a mí me gusta llamar la voz chinga querido, porque te chinga tan querido, tan querido, tan querido, que no te das cuenta hasta que te chinga. Y empezó. No es tu papá, te lo estás imaginando, claro, crees, vas a pedir dinero al banco, te van a meter al bote, bueno, todos los miedos que te puedas imaginar. Y entonces yo me acordé que uno de mis maestros, a quien quiero mucho hasta la fecha, es Carlos Castaneda. Carlos me enseñó, me dijo, oye, cuando tomes decisiones, tómalas con tu corazón, no con la cabeza. El corazón no se va a equivocar. Yo le pregunté a mi corazón me dijo, pues se trata de salvar al planeta. Tu papá te está diciendo que crees un ejemplo mundial de convivencia entre el hombre y el medio ambiente, porque el hombre está acabando con la tierra. Está cortando la rama del árbol donde está sentado sin darse cuenta que se va a caer. Mi padre me dijo, mira el fraccionamiento de enfrente y los pocos árboles que quedan son los árboles en donde no se han construido casas en los terrenos. Cuando se construyen todas las casas, se van a acabar los árboles. Porque el hombre viene a convivir con la naturaleza Valle Bravo y lo primero que hace es destruirla. Y entonces él me dijo, tienes que crear un fraccionamiento que tenga 85% de áreas verdes, ¿no?, y solamente 15% de construcción. Y tienen que tener 100 veces más de plusvalía de lo que te costó. Si tú compraste a $1 el metro, lo tienes que vender mínimo $100. Para que todos los que hacen negocio con la tierra en el mundo comprendan que para hacer negocio con la tierra en un futuro, en el siglo XXI, ya tienen que dejar de cortarla en pedacitos, cuadricularla, sino lo que tienen que hacer es empezar a conservarla como grandes áreas de conservación ecológica, porque la gente en el siglo XXI lo que va a buscar es volver a convivir con la naturaleza. Entonces me dijo, se tiene que ser un santuario, se tiene que llamar el santuario, ¿no?, y el logotipo tiene que ser un cisne, ¿no?, que es este animal que puede navegar sobre aguas negras y mancharse en el plumaje. Y los que habitan ahí tienen que ser gente santa, no de religión, sino de espíritu, y tienen que ser como los cisnes que puedan navegar sobre cualquier ambiente sin mancharse en un pelaje. Entonces, ante esta encomienda, pues yo le pregunto a mi corazón, digo, oye, te están hablando de salvar al planeta. ¿Cómo no van a tener corazón esta misión? Entonces, volví con mi padre en la meditación y le dije, oye, pues indícame por dónde, cómo le hago, ¿no? Debo $10 millones y me estás pidiendo que compre una montaña de 2 millones de metros cuadrados. ¿Cómo le hago? Esa es una de las dudas. Estoy en la quiebra, no puedo comprar, pues al contrario, si estoy en la quiebra estoy vendiendo. Claro. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo te llegó la...? Vamos a hablar de este propósito. Tu propósito final no era el vender zapatos ni continuar el legado de tu padre. Digamos que esto es un cumplimiento con tu nombre y tu apellido y un cumplimiento hacia tu padre. Pero tu misión de vida tampoco fue la comunicación, tampoco fue la arquitectura, simplemente fueron herramientas para poder haber ya logrado, ahora sí, tu sueño hecho realidad, ¿no? Así es. ¿En qué consiste? Como tú ahorita me dices, hay gente que puede tener muchísimo dinero y lo deshace. ¿Hay cuántas familias conocemos que dicen, ya falleció el padre, vamos a disolver todo lo que le costó al padre hacer y vámonos a chuparnos todo ese dinero y a viajarlo? Ahorita tengo 2-3 preguntitas acerca de tu libro, porque Michel Domita, aparte de, como escuchamos, un excelente empresario, la verdad es que con mucho coraje para poder levantar un barco que ya se estaba hundiendo, tomó la decisión de jugar un rol, un papel y cargarse la responsabilidad de toda la familia, ¿no?, y de toda la empresa. Pero ¿cómo es que entras a esta parte de la meditación? Porque solamente con estados acrecentados y con alguien que te haya enseñado, digo, aparte de Carlos Castañeda, que te haya enseñado a llegar a un estado tan acrecentado para que te puedan haber llegado esa información de tu padre, que, como digo hace rato, ni Raúl Sarmiento ni no te creyeron, ¿no?
¿no? O sea, digo, no, bueno, este cuate tuvo un mal sueño, un sueño ahí medio guajiro, ¿no? Pero yo sé de dónde viene. Es un propósito que te da la misión, que te da ya para la vida, ¿no? El ser, la ser, ¿no? El ser, hacer y tener. A mí me ha preguntado, ¿qué pasa? Yo me he preguntado, ¿qué pasa cuando lo cambias? Que aquí lo cambias en tu libro. El que primero tienes, después haces, después eres. Esa es la persona que con él, ¿tú crees? Sí, me prestas el libro tantito. Ah, claro. Mira, tengo aquí una velosa. Creo que es bien interesante el libro porque, como te puedes dar cuenta, el ser es mucho más grande. Y el ser arranca todo. Un poco más pequeño y el ser es bastante más pequeño. Yo creo que vivimos en una sociedad. Hay que entender dónde nacimos, en qué contexto nacimos. Porque todos nosotros nacimos en la trampa mortal. Porque antes del siglo XX, la gente vivía en el campo, ¿ok? Y la gente araba la tierra con sus manos, con sus pies descalzos, trabajaba todo el día con la tierra en contacto con la naturaleza. Y cuando acababan de trabajar, se iban a su casa caminando, viendo las estrellas, platicando. Y llegaban a su casa y ¿sabes qué tenían que hacer? El amor, el amor. No había nada más que hacer. No había, no puedes ver música, no había televisión, no podías leer un libro porque no había libros, los libros eran chiquititos para un sector de la población. Por eso hijos con 15, no había luz eléctrica. No había luz eléctrica. Entonces era hacer el amor en todas sus formas, no nada más físicamente. También platicar, también conversar. ¿Y sabes cuántos terapeutas había? ¿Sabes cuántos psicólogos? ¿Sabes cuántos psiquiatras? No existía la profesión. Porque la gente tenía tiempo para dedicarse a sí mismo y a Dios. Y a su gente y a la gente. ¿No? No había angustia. No existía el concepto de guardar. No había refrigeradores donde guardar nada. No había este concepto del dinero para ir a comprar ropa porque no se usaba la ropa. La ropa era tu instrumento para ir a trabajar en el campo. Sí, no había apego en lo material. No había nada de lo material. Cierto. ¿No? Entonces la gente vivía feliz. ¿Qué sucede a finales del siglo XIX? ¿Qué sucede? Pues suceden dos cosas muy importantes. La primera es la revolución industrial. Viene la revolución industrial y a la gente la convencen y le dicen, si tú te vienes a la ciudad, vas a tener mucho mayores comodidades. No vas a tener que irte a bañar al río con agua fría, porque si no, te vas a abrir una llave y echar agua caliente. Y le vendieron todo un rollo, un concepto de que se viniera a vivir en la ciudad iba a ser mucho mejor. Y en efecto fue más cómoda la vida, pero la gente perdió su identidad, sacrificó su identidad. Porque tú sabes que la naturaleza es Dios, Él la creó. Dios está presente en la naturaleza. Entonces, cuando tú estás en la naturaleza, estás con Dios. ¿Sí me explicó? Claro. Entonces, la gente se sale de vivir con Dios. Y se contamina, ¿no?, de todo esto que es vertiginoso. Viene a una ciudad en donde el modus vivendi es tener. ¿Por qué el modus vivendi es tener? Porque antes del siglo XX... ¿Quién dictaba el paradigma de la humanidad, de la realidad de la humanidad? Los chamanes, los sacerdotes, ¿no? Más que los reyes. Claro. O sea, los reyes gobernaban, pero quien determinaba lo que era la realidad era la gente con conciencia. ¿Ok? Pero a principios del siglo XX, los pseudocientíficos se apoderan del concepto de la realidad y nos venden la idea de que lo real es todo lo que puedes ver, oír o tocar, o demostrar a través de unos cinco, de tus cinco sentidos físicos, ¿no? Y demostrar a través de un método científico de repetición. Luego, entonces, si no lo puedes comprobar, no es real. Luego, si fuera así, nosotros vivimos en el año 2019, porque hace 2019 años, nació un
ser maravilloso llamado Jesucristo, que lo mataron porque vino a decirle a la gente, a gritar al que el paradigma, digo, oh, esto no es real, lo único que es real es el amor, eso es lo único que existe. Y fue tan contundente su mensaje que lo mataron, y que este sacrificio vino a cambiar la historia del mundo en un antes y un después. Entonces, nosotros nacemos en un paradigma nuevo, en donde nos venden la idea de que lo real es lo único que puedes ver, oír o tocar. ¿Okay? Sin embargo, en tu casa te educan en X religión, y te dicen que existe la vida eterna y no te vas a morir, pero en el fondo ya te creíste el paradigma de que todo es material. Luego entonces inconscientemente crees que te vas a morir y que al morirte ya se acabó. ¿Ok? Y luego entonces crees que la realidad es toda la materia y lo demás no es real. Luego entonces tratas de coleccionar más y más y más cosas materiales, porque inconscientemente crees que entre más tienes, más eres. Y desgraciadamente la sociedad te lo demuestra. Entonces no importa quién sea el empresario fulano de tal que tiene mucho éxito, mucho dinero, ya por tener dinero parece ser el hombre más importante del planeta. Cuando el señor puede ser profundamente infeliz, o un golpeador, o un borracho, o lo que quieras. Y en las escuelas educan a los niños para tener éxitos materiales, no para manejar sus emociones, ni para conocerse, ni para nada más que para tener éxitos de dinero. Entonces, ¿qué me sucede a mí? Yo empiezo a responder a tu pregunta. A los 16 años tengo la fortuna enorme de encontrarme con Guru Maharaji, hoy conocido como Prem Rawat, que viene y me da una técnica de luz. O sea, vino a México. Vino a México. Primero Guru Maharishi, ¿no? Con meditación trascendental, y luego Guru Maharaji. Y, wow, el resultado de la meditación cambia mi vida por completo, ¿no? Y después de un tiempo me convierto en instructor del método Silva de control mental, porque tomo el método y digo, wow, es una cosa maravillosa. Y comienzo a darlo y veo la transformación en la gente. ¿Cómo podemos realmente, si sabemos guiar y conducir nuestra mente, cómo todo cambia? Y luego me voy cada año a hacer un plan de vida basado en qué quiero tener a 10 años, a 5 años y a un año como empresario. ¿Sí me explicó? Ah. ¿Y qué tengo que hacer para llegar a tener lo que quiero tener? Ese es un tema, perdóname que te interrumpa, ese es un tema de que yo quisiera yo abordarlo un poquito. Este libro es esto. Es un propósito de qué haría la gente para poder ser feliz al 100%. O bueno, por supuesto, la primicia es que 30 días que harías, ¿no? Te vas a morir. Pero hay aquí, toda la gente, bueno, no toda la gente, la mayor parte de la gente quiere o sueña o se ilusiona o se visualiza con el éxito ya hecho. No quiere pasar o se quiere brincar el proceso para llegar a ello, le tiene miedo. Entonces quiere decir que entonces no es tu propósito, porque cuando tú encuentras un propósito, cuando tú encuentras tu propósito, ya no te cuesta ese proceso para llegar. Es lo que a uno pasa cuando encuentra uno tu método, tu propósito de vida, es que ya las cosas las haces con amor y salen solitas. Pones ahí el ejemplo del péndulo. Esto de la atracción, de la ley de atracción, se los he comentado, no funciona así, de estar sentado en un lugar para que te llegue y que digas nada más, porque el 2019 es mi año, ya voy a tener todo el éxito del mundo. No, tienes que tener tu plan ya trazado, tienes que tener un plan maestro para cómo vas a hacer para lograr esa meta, ¿no? La gente se brinca y dice, no, yo quiero estarme aventándome billetes, la cama, aventando, teniendo el coche más caro, la mujer, pero ¿qué vas a hacer para eso? Ah, no, seguro me voy a sacar el emelate, seguro este año es mi año, ¿no? Porque todos los astros se han alineado,
todos estos han alineado y va a ser mi año. Y ahí estás jugando con tu videojuego sin hacer ningún tipo de nada para poder atraer ese sueño, ¿no? Y materializarlo. Hay mucha gente que quiere brincarte esa parte. Entonces te cuento un poquito. Yo me voy a hacer como cada año mi plan de vida a Cabo San Lucas, 1985. Pero mis guías internos me dicen, este año no va a ser una planeación de vida basada en cuánto quieres llegar a tener. Tienes que definir quién quieres ser de aquí a 10 años, a 5 años, a un año. ¿Qué necesitas hacer para ser quien quieres ser? Y finalmente, ¿cuánto necesitas tener? Ya viendo el tener como un medio y no como un fin. Exacto. Y me dicen, además te queremos pedir que escribas un libro para que esta metodología que te estamos dando a ti no te la quedes tú, sino que la difundas y ayudes a cambiar el mundo. Se tiene que llamar ser, hacer y tener en este orden y con estas letras de esta magnitud, ¿no? Y abajo tiene que decir atrévete a cambiar tu vida hoy. Y se tiene que convertir en un bestseller y tiene que cambiar muchas vidas. Entonces yo me pongo a escribir este libro en la noche, ¿no? Y al día siguiente, todavía a la hora de dormirme, me duermo, escribo el capítulo de la muerte. Es un libro que los lectores describen como el más delgado y el más grueso que han leído toda su vida. ¿Por qué? Porque te hace preguntas, en primer lugar te pide que te imagines que te quedan 30 días de vida. Y te hace preguntas como qué vas a hacer con cada uno de los 30 días que te quedan de vida. ¿Vas a cambiar? ¿No vas a cambiar? ¿Estás de frente a la eternidad? Porque en lo que vas a cambiar está el secreto, la semilla de tu misión en la vida, ¿no? Te va a preguntar cosas como qué vas a hacer con tu familia, con lo que tienes, pero cómo llevas tu alma. ¿Llevas resentimientos, rencores, culpas? ¿Vas a aprovechar esta vida que te queda con boca, con cuerdas vocales para decir, oye, perdóname, me equivoqué, para no llevarte la culpa? ¿O vas a decir, te perdono, te hiciste daño, para no llevarte el resentimiento? ¿O qué vas a hacer? Entonces, es un libro que ha cambiado muchas vidas profundamente y es un regalo porque te permite enfrentarte a tu muerte con salud. Y que después de que vivas la muerte imaginariamente, te queden muchos años más de vida para aplicar la lección que te va a dar tu muerte. ¿Okay? Y que ya basado en eso, definas quién quieres ser, qué tienes que hacer, es decir, qué virtudes quieres crear, qué defectos te vas a quitar, qué tienes que hacer, qué acciones tienes que emprender y qué hábitos tienes que construir para lograr las virtudes. Y finalmente, ¿cuánto necesitas tener para lograrlo? Luego te va a pedir que definas cuál es tu misión en la vida, porque todos venimos a trabajar por una misión de servicio. Y finalmente, que dejes de trabajar por dinero, porque la mayor parte de la gente trabaja por dinero, y que conviertas esta misión en tu modus vivendi, y que todo el universo conspire para darte la abundancia que tú te mereces. Entonces, bueno, acabo de escribir el capítulo de la muerte. Me duermo diciendo, híjole, qué exagerado, ¿no? ¿No? Me quedé corto. Yo dije, exageré, la gente se va a espantar. Y al día siguiente me levanto, voy a la alberca y veo una noticia que acaba de temblar en la Ciudad de México, en septiembre de 1985, que todo estaba incomunicado. Yo no sé si mi familia vivía o no. ¿No? Agarro el primer vuelo, me voy a México, paso por la colonia Roma, una peste a muerte, todo derrumbado, ¿no? Oigo los gritos de la gente bajo de las losas y yo tratando de rescatarlos, la desesperación, ¿no? Sí. De que ves los gritos que hay una gente viva que está pidiendo ayuda y te encuentras con una losa de toneladas que no puedes mover, ¿no? Y te das cuenta que el capítulo que yo escribí de la muerte no tiene nada que ver con la realidad, que hubo miles de personas que se acababan de quedar sin nada, o que se acaban de morir, o que se acaban de morir toda su familia. Y digo, wow, lo
Porque yo escribí sobre la muerte, no es nada. La vida es una ilusión, la vida es un sueño, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tomo conciencia de todo esto, publico el libro, ¿no? Es muy interesante porque la gente llega conmigo y dice, ya leí tu libro, y digo yo, no. ¿Y por qué no hiciste el ejercicio de la muerte, no? Y le digo, me dice, pues, ¿cómo supiste? Pues es muy fácil, es que los que sí lo hicieron, no me dice, ya leí el libro. Me dice, no, y se queda ahí. La vida totalmente. Se queda, es claro. Es dramático, claro. No se me explico. Entonces, volviendo a tu pregunta, obviamente la felicidad no te la va a dar el tener, no te la va a dar el ego. Nosotros venimos a servir. Ser. Y el que no sirve, no sirve. Sí. Solamente el que tiene un propósito, una misión de vida de servicio, es el que realmente puede llegar a realizarse en su plenitud, en su totalidad, y llegar a ser realmente feliz, ¿no? Entonces, yo lo que te quiero decir es que este paradigma en el que hemos estado atorados es un paradigma falso. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿de qué estamos hechos? Estamos hechos de células que están hechas de moléculas, las moléculas de átomos, y si tú te metes a un átomo, te vas a dar cuenta que es como un sistema solar, ¿no? En donde está el Sol con los planetas que giran alrededor, así está el núcleo de las partículas atómicas, y si haces un análisis, ¿qué porcentaje de esto es materia y qué porcentaje es espacio? Te vas a dar cuenta que el 99% más es espacio, ¿no? Nosotros somos seres espaciales, no materiales. Y si te metes al núcleo o a la partícula subatómica, ¿con qué te vas a encontrar? Espacio. Energía. Porque la materia no existe, es una ilusión. Como lo han venido diciendo todos los mayas, los hindús. Entonces, yo pienso que estamos ante una gran responsabilidad, responsibility, que tenemos que tener la habilidad de responder ante lo que se nos ha dado. Somos la única especie, en primer lugar, en todo el universo, la única vida que se conoce hasta hoy es la del planeta Tierra. Somos muy afortunados. El 0.0001% del universo tiene vida, nosotros tenemos vida. Dentro de la vida que hay en el planeta, el ser humano es el único que tiene la neocorteza cerebral que le permite tener un nivel de conciencia superior para poder dirigir, escoger su misión, cumplirla y tener una comprensión mayor. Y desgraciadamente, teniendo todo el dominio sobre la materia, sobre los demás animales que nos han dado al ser humano, que somos el 0.001% de los seres vivientes, con estas grandes facultades que nos da la posibilidad de trascender y de no reencarnar o no irnos al infierno o al purgatorio, según la creencia de la religión, tenemos un cuerpo humano que podemos aprovechar. Y sin embargo, ¿qué estamos haciendo con él? Estamos acabando con la tierra, estamos acabando con las especies, y nos estamos matando entre unos y nosotros, otros, claro. Entre nosotros, así, ¿no? Es. Y los que no están matando están compitiendo por dinero, aplastan al vecino, sí. ¿No? Y eso no es lo que, el propósito para el cual nacimos nosotros. El ser humano, por naturaleza, no necesita un depredador. Él es el depredador. Nosotros necesitamos realmente reencontrarnos con nosotros mismos. Este es un viaje hacia adentro, no es un viaje hacia afuera. Nos han enseñado desde pequeños a extrovertirnos, no a introvertirnos. Y lo que nosotros necesitamos es buscar dentro de nosotros quiénes somos realmente, porque si nos ponemos a pensar, nosotros sabemos que nosotros no somos nuestro cuerpo. Tu cuerpo se va a quedar aquí cuando tú te mueras. Y tu mente es un proceso pensante como el de una computadora, que tiene normalmente dos tipos de fuente. Una que es la fuente de tu Dios, de tu naturaleza divina, de lo que estás hecho y creado. Y otra que es la fuente de tu demonio interno, o tu voz chingaquerito.
Y se trata de poder discernir y distinguir entre estas dos voces para poderte iluminar. Pero esto es bien interesante porque, hazte cuenta, si por decirte algo, esta Perla y estoy yo, y tú tienes tus ojos vendados, y Perla y yo hablamos con el mismo tono de voz, ¿ok? ¿Cómo vas a distinguir quién es quién? No necesita los otros sentidos. Pues lo que necesitas hacer es poner atención en lo que te dice Perla y en lo que te dice Michelle, y tú vas a reconocer, claro, quién te está hablando, no por el tono de voz, sino por el contenido, por las palabras, y a dónde te quiere llevar cada uno. Entonces la voz de tu Dios te va a hablar con palabras siempre positivas y te va a conducir a estados de ánimo siempre positivos, siempre constructivos. Te va a llevar a un mundo de paz, de amor, de armonía, de respeto, de tranquilidad, ¿no? De salud física, mental, espiritual. Mientras que la voz chingadito o tu demonio interno te van a tratar de sacar ahí a como de lugar, ¿no? Y te van a tratar de meter en la angustia, ¿no? En el miedo, en los celos, en la incertidumbre, ¿no? Te van a hacer dudar de todo, te van a tratar de bajar la autoestima, todo para sacarte de este mundo de tu naturaleza divina que es Dios. Es una gran conspiración, un gran engaño, porque esto del átomo se sabe antes del siglo XX, ¿sí me explico? Sin embargo, esta es la idea que nos vendían y es la idea que nos tragamos. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es esta, lo que ustedes, Perla y Rafael, están haciendo en este instante, tratando de difundir a través de los medios masivos de comunicación, ¿no? Lo que es el verdadero paradigma de la realidad, donde nosotros sabemos que no somos materia, que nuestros cinco sentidos físicos son lo más burdo y lo más pequeño, lo más limitado que tenemos. En el fondo nosotros podemos viajar a cualquier tiempo y espacio con nuestra mente y percibir a través de nuestros sentidos internos todo aquello que hay que percibir. Por eso Beethoven compone sus mejores sinfonías estando sordo, porque no necesitaba del oído físico, ¿no? Entonces, estamos ante un paradigma de la realidad que hay que acabar de destruir para poder, hay que acabar de desaprender toda esta falsedad que nos han enseñado para entender lo que es real. Ahora, esto no quiere decir por ningún motivo que la materia no sea importante. No se trata de que vivamos del prana, como mucha gente vive, con todo respeto, qué padre poder vivir el prana. Pero es una herramienta únicamente para poder estar en este plano. Así es, o sea, a lo que yo me refiero es, el tener es importante, es muy importante, pero como un medio, no como un fin. Exacto. Es un medio para a ver dónde, a dónde quieres llegar, cuál es tu misión. Y entonces, ¿qué es lo que necesitas tener para tú cumplir con esa misión? Y claro, como tú lo decías, no es de que, oye, pues, venga la abundancia y me siento y no, y ya. O sea, hay que realmente tener un plan de vida, ¿no? Conocer nuestra misión claramente y ver a dónde vamos a llegar. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros nos enfrentamos, Angie y yo, a esta nueva misión de llevar el seminario Renacer, que habla de todo esto que estamos hablando, y llevarlo a 1,000 millones de personas. 1,000 millones de personas. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué 1,000 millones de personas? Porque solo llegándole a 1,000 millones de personas, vamos a hacer que esos 1,000 millones de personas logren transmitirle el mensaje a los otros 7, a los otros 6, y el mundo completo pueda cambiar. Es nuestra responsabilidad. Y es por eso que a nosotros nos gustaría invitarnos al seminario Renacer, en donde Angie, mi mujer, a quien adoro con toda mi alma, que aquí anda, que muchas gracias por haber venido, aquí anda en tu casa, muchísimas gracias. Quiere, o sea, es un esfuerzo en conjunto en donde la gente renace, verdaderamente renace,
Es porque cuando tú tienes un trauma, ese trauma se anida en el inconsciente, no en el consciente. Exacto. Y la única manera de sobrepasar el trauma es recordándolo, porque recordarlo, pues lo pasa con un nivel consciente. Entonces es un seminario que te va a ayudar a volver al momento de tu nacimiento, a recordarlo, a recordar este gran, gran trauma, que es el trauma más grande de la vida, de donde surgen todos nuestros miedos. ¿Por qué? Porque imagínate estar en el Nirvana, en el cielo, durante 9 meses, que no son 9 meses, sino es una eternidad, porque no hay pensamiento, no tienes lenguaje de pensamiento, por tanto no hay tiempo ni espacio, estás unido a tu madre y a Dios, y de repente te expulsan, y te expulsan con dolor, te expulsan empujones y deformándote los huesos. Imagínate de repente salir de ahí y aparecer en un mundo, en un quirófano, iluminado con una luz blanca espantosa y los doctores tapados, y entonces, oye, ¿qué me pasó? ¿En qué momento me descuidé? Y, claro, claro. ¿Qué niño nace sonriendo? Todos los niños nacen llorando, no hay ningún niño que nazca. Y encima te pegan o te hacen algo para que llores, ¿no? Así que dicen, welcome, bienvenido al mundo, porque así te va a tocar, ¿no? Entonces, se trata de revivir desde ahí y aprender a acabar con todos nuestros miedos. Del seminario sale sin un solo miedo, porque el miedo es un estado que es del demonio, es del demonio interno. Amor o miedo. Es una sombra. Entonces, se trata de acabar con los miedos, se trata de resolver todos los problemas que tengas de una forma rápida y eficiente para acabar con la preocupación. Porque tú estás preocupado. No te ocupas. Antes de ocuparte no te ocupas y eso te causa angustia. Pero si tú logras hacer de un problema un proyecto, dándole soluciones, automáticamente te ocupas y la ocupación te quita la angustia y te causa eutrés, que es el estrés positivo. Entonces, se trata de enseñar a la gente a dormir sin una sola preocupación, sin un solo problema. ¿Me explico? Es un seminario que te cambia la vida radicalmente. Entonces, fíjate qué padre, porque te encuentras como con un caso en donde llegó un señor que llevaba 40 años como contador y ya ganaba 40 mil pesos mensuales, ¿no? Que es muy sueldo como contador, ¿no? Y de repente empezamos a encontrar la misión de vida, pues, a ver tú, ¿qué te gusta? No, pues a mí me gusta platicar con la gente, ayudar a la gente, y me dice, ah, pues yo podría ser terapeuta, me dice, ¿no? Sí, sea una misión de vida padrísima ser terapeuta. Se convirtió en terapeuta y hoy gana 1.500 pesos por hora, ¿no? Y está ganando tal vez 200, 300, 400 mil pesos mensuales. O sea, 10 porque encontró más. Porque encontró su misión de vida y porque está apasionado en el servicio y porque a cambio de servir y de ser feliz con su servicio, el universo conspira para darle la abundancia que está requiriendo. Entonces, es por esto que nosotros queremos llevar esta misión de que la gente comprenda cuál es su misión y la convierta en su modo de vivir. Tú imagínate un mundo en donde la gente ya no trabaje por dinero. No, no, es la utopía perfecta. Y no es una utopía. No, lo podemos hacer. Lo vamos a hacer. Claro, claro. Es nuestra responsabilidad. ¿Ya vieron por qué lo invitamos aquí a mi hermanita Michelle Lomita a este canal? Porque tenemos demasiadas coincidencias, una manera de pensar muy similar. Nuestra labor es igual, por supuesto que cada quien tiene pues sus grados, ¿no? 1.000.000.000, digo, nosotros pues quisiéramos que este llegara a 1.200, 2.000, ¿no? Esta es una gran labor y quisiéramos ayudarte, apoyarte, por supuesto. Perla, por ejemplo, está ahorita tratando de jalar a 400, a mil mujeres también para sanación de útero y de matriz. Y está haciendo, o sea, vamos a tratar uno acá, otros 1.000.000.000 acá, otras 1.000 personas acá. O sea, todo mundo tratando de elevar la conciencia que tanto nos necesitamos. Ahora, yo nada más tengo una pregunta. Yo creo que antes de la pregunta, yo no sé si pudieran acompañarnos Perla y Angie. Sí, claro, que tengan una pregunta.
Adelante, Angie. Ni se arreglaron ni nada, pero oye, pues. Aquí estamos entre amigos, hombre, no pasa nada, digo. Y gatito, que déjame decirles aquí a mis amigos de Poder Consciente. Acá ya tiene su lugar en Wikipedia, ¿no? Digo, para empezar, ya tienen cualquier cosa que pueden googlear acerca de Michelle. Primero, antes que nada, pues el nombre. Un nombre que pasa a las plazas comerciales, jamás se imagina que Michelle Domín primero fuera un hombre. Segundo, que exista. Digo, está Calvin Klein, está Dorothy, no sé qué. O sea, perdón, pero yo no soy... Soy investigador científico, pero de la moda no me pregunto de nada, ¿no? Yo, si me gusta, lo compro, ya sea en una plaza comercial o en el Walmart. A mí no importa. Pero lo que me gusta de esto es la sintonía, la igualdad de un fin. Por eso es que nos encantó tenerte en este programa y las cosas se dan. Nuestro ejemplo, ella doctora, yo arquitecto, y al final terminamos siendo terapeutas, ¿no? Sí. Encontramos nuestra misión de vida. Encontramos nuestra misión de vida gracias a estos cursos. Nosotros, por supuesto, tenemos pues, más de 20 años en preparación. Y, como tú dices, si acá, ¿cuánto vale 40 mil pesos tu salud? Porque posiblemente un contador o un abogado esté ganando 150 mil pesos, pero no aguanta el estrés, no aguanta la presión, no aguanta nada, está nada más con la corriente. Si pues no están viendo contra corriente. Entonces cuando ya dices, basta, y alguien como por ejemplo tu papá, los angelitos, tu misión de vida, la divinidad, no sé, o un buen sueño, te llegan esos códigos, esa información en donde te dice, sabes que tú no perteneces aquí, perteneces acá, ¿no? Y te pone todo para decir, aquí está tu propósito de vida, no te mueras. A menos que tú quieras seguir con tu caminito de espinas, continúa. Pero bueno, yo pues vamos a seguirle aquí. Una pregunta. Yo te quiero decir una cosa. Lo que me gusta del seminario es que se manejan las dos energías. Angie con su voz hermosa y tú con tu energía. Y eso la verdad es que no lo ves en todos los seminarios. Porque ahorita lo que sí ha pasado es que se ha abierto como un new age, donde gente también ha abusado de esto, ¿no? Donde gente te dice, te vamos a abrir los chakras, y todos tenemos los chakras abiertos, literalmente los chakras solamente hay que moverlos, ¿no? Alinearlos. Y entonces yo les digo a ustedes, gracias, porque el trabajar con las dos energías y que puedas en un seminario trabajar tanto con la parte masculina, con la parte femenina, es fabuloso, fabuloso, porque como dice Rafa, ¿no? Siempre estamos trabajando el padre, estamos trabajando la madre, pero nunca en conjunto. Y yo creo que lo que ustedes están haciendo de trabajar las dos energías, hablan de prosperidad, de éxito, de evolución, y de que sí podemos hacer algo en conjunto, ya mujeres y hombres juntos. Claro. Pues mira, yo, si me permites tu micrófono, se lo voy a pasar a Angie, porque a mí me gustaría que Angie les cuente un poquito cuál es su inquietud, qué es lo que hace a ella, cómo lo hace, porque para mí Angie pues ha venido a ser una gran maestra de vida y una compañera maravillosa en la misión, ¿me entiendes? Porque ella es la que al seminario le ha dado una calidad de producción extraordinaria y ha traído música maravillosa y ahora ella va a cantar el seminario. Hola, ¿cómo estás? Más que nada de producción, yo creo que es poder compartir con la gente que la música nos sana, ¿no? A mí desde niña siempre me ha llamado mucho la atención y es lo que me ha tenido en el camino, yo creo, del amor, de la luz, de la fantasía, ¿no? De una sanación, de estar escuchando, que los instrumentos sanan, ¿no? La otra que yo me descubrí ahí en el seminario fue empezar a poder a cantar, ¿no? Involucrarme y también saber que mi voz puede ser sanación, ¿no? O sea, que te puedes contactar también, porque mucha gente llega y piensa que es una meditación, no vamos a poder entrar. Y hay muchísimas maneras como te puedes tú entrar, ¿no? En tu ser. Y es la música, es la voz, ¿no? Es a lo mejor Michelle también que lo sabe llevar, guiar, ¿no? Las frecuencias de su voz. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy padre estar con él como pareja,
principalmente, que nos une el amor, descubrir la misión juntos, apoyarlo yo porque su misión ya estaba, y que de repente yo descubrir que también está en mi misión, ¿no? ¿No? Y también descubrir yo ahí mi misión, aparte de la que es de nosotros dos, y poder también empoderar a las mujeres, ¿no? Quitarnos todos esos tabús, saber mover la energía, el baile. Yo soy una persona que baila muchísimo desde niña y me conecto, o sea, es una manera impresionante y pues estás conectada con tu ser. Y yo siento que toda la abundancia nos viene desde que empezamos a trabajar nuestro ser, ¿no? Cuando trabajamos nuestro ser y realmente estamos ya al servicio, que es lo que yo he descubierto con Michelle, que el estar al servicio es lo más importante para nosotros. Ver cómo puedes ayudar a la gente y transformarla y realmente ahorrarles todo el tiempo, a veces de sufrimiento, ¿no? Entonces, con ese amor, con esa paciencia, ¿no? Michelle está dando el seminario, yo atrás estoy observando a la gente, que a veces Michelle está metido, está canalizando, está dando el seminario, y hay mucha gente que no se conecta, que no puede dejar el celular o se va. Entonces, enfocarnos en esa gente que a veces necesita más. ¿Por qué? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Aquí estamos. O sea, ¿por dónde te podemos ayudar? ¿No? Exactamente. Y el contacto, obviamente, en el lugar es, realmente es un santuario, ¿verdad? Sí. Es el estar ahí. Yo cuando conocí a Michelle y me platicaba del santuario, decía, está loco, ¿de qué me está hablando? ¿No? Pues, y ahora que estoy en los seminarios, es tan padre ver cómo la gente se va contenta y realmente que nos hablan de Dios para decirnos, oye, ¿qué crees? Es que ya me vino esto y la abundancia y acá y ha habido un cambio muy fuerte en mi vida y ya no soy la misma de antes y me he conflictuado, pero estoy ahí encima y voy a ir al próximo seminario. Y yo aprender también de toda la gente que va, o sea, aprendes, de toda esa gente aprendes, no dejas de aprender. Entonces, también hemos involucrado a nuestros hijos, a Emilia y a Santi, que están chiquitos, a que se incorporen con nosotros para que también ellos aprendan de una vez y sepan, o sea, trabajar su ser, ¿no? Que primero todo es en función de que ellos sean felices, ¿no? Como dice Mish, ¿no? O sea, empezamos a cortarles los niños la imaginación y todos los traumas, todas las heridas empiezan de infancia, ¿no? Entonces, qué padre que puedas llevar a tus hijos a trabajar, que puedes enseñarles que sí existen los ángeles, las canalizaciones, que la voz que escuchas es una voz de Dios y que Dios te puede hablar. Que, o sea, eso es lo que yo creo que el seminario las deja ahí, y está en un lugar con una vibración. Y que todos lo tenemos. Y que todos estamos ahí, porque aparte pensábamos que era especial el don. Uh-huh. Yo te oía hablar de las personas que eran de campo y mi abuela era nahual. Entonces ella me plan, nosotros en rancho sin luz, eso me regresaste, claro. En rancho sin luz con las estrellas, mi abuela me platicaba cómo veía a la Llorona, cómo los chaneques, los duendes, toda esta magia, yo viví con esa magia. Y cuando me llegan al consultorio y ves que les quitas esa magia a tus hijos porque dices, no creas en esto, le estás acortando lo que de verdad les puede hacer feliz. Y traer desde la imaginación y la meditación desde niños, en Japón se hace, ¿no? Entonces, qué padre que este trabajo que están haciendo ustedes, de verdad es muy recomendado, que vayan al seminario. Entonces, de verdad, qué bonito que aparte Ani tiene una voz angelical y eso te abre. Cuando nosotros nacemos los ángeles cantan y cuando Angie canta, cantan los ángeles. Y qué bonito que encontraste tu misión ahí y que le des la oportunidad a las demás personas de abrir. Porque no falta la voz chingativita en la meditación del meditador incómodo de que vio los ángeles y bajaron y Miguel se agarró las manos y ve que no vio nada. No, o sea, cuando hay música y hay voz, todos vemos, simple y sencillamente es que nos cerramos y nos da miedo. Y entonces queremos ver para creer y no es así. Es creer para ver. Lo sientes. No, es una... O sea, yo sentada al lado de ustedes estoy sintiendo la vibración. Yo sentada al lado de él veo a su padre, o sea, puedo ver, la gente lo sabe y confía, y yo confío en ustedes y confío en este amor que están dando. Y yo digo, no abramos un millón, abramos miles de millones de mentes para que este mundo de verdad se transforme y empezamos a cambiar por nuestros niños. Porque cada vez, por eso se está reduciendo la cantidad de hijos que tenemos, porque literalmente los,
Ya no hay renacimiento, ya no hay, porque la gente ya no quiere abrir. Y hay que abrir las mentes. Pero entonces hay que tomar también responsabilidad de la gente que está dando cursos sin este amor, ¿no? Entonces yo veo que Mish y ustedes lo dan desde el corazón. Y eso es lo importante. Entonces les agradecemos de verdad de corazón que nos hayan permitido estar aquí. Que nos permitan enseñarle al mundo, a la gente que todavía no cree que esto exista. Y que todavía no se abran a esta posibilidad de cambiar su vida, ¿no? Que prueben, ¿no? O sea, que se avienten a probar. ¿Cómo, o sea, me entiendes? O sea, cuando ves los resultados dices, ¡wow! Exacto. ¿No? Yo lo que digo es, ¿qué puedes perder y cuánto puedes ganar? Claro. O sea, si en verdad uno no tiene nada, si está peleando todos los días con su trabajo, si está peleando con el vecino del trabajo que le cae gorda, la de administración, que me cae mal, la de contabilidad. Si estás en una atmósfera contaminante, salte de ahí. Por supuesto que no era tu lugar. Posiblemente tu trabajo. Dices que me encanta mi lugar, pero el lugar en donde estoy no. Ok, entonces salte, haz lo mismo, pero salte de ahí. Si, como yo siempre les he dicho, si te está cagando el pájaro, muévete. El pájaro no se va a mover, ¿no? Entonces, ¿qué tan bajo puedes caer? Entonces, lo mejor es apaciguar la mente, como dice, por medio de meditaciones pueden llegar esos mensajes, pero necesitas apaciguar y tener un poco de práctica y trabajo, ¿no? Porque esto no se hace gratis, no hay una varita mágica en lo que dice, al día siguiente ya voy a ser el director general de centro médico, ¿no? Y soy apenas barrendero. No, o sea, no hay varitas mágicas aquí, todo es un proceso, pero hay unos que se están tardando en saber y en encontrarse. Esto es un reencuentro consigo mismo, igual el sapito es un reencuentro consigo mismo. Cada quien agarra su herramienta para haberse encontrado. Y cuando dijeron, es que no es por aquí tu camino, claro. Y que tengas tu árbol transgeneracional bien amarradito, no es, yo quiero ser escritor, yo quiero volar helicópteros, yo quiero los deportes extremos, quiero tener un santuario, quiero llamar a 1,000 personas, a 1,000 millones de personas. O sea, el límite nos los ponemos nosotros. Así es. Los efectos secundarios somos nosotros. Los límites están en la mente. Exacto. Oye, pues les queremos agradecer enormemente, de verdad. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan en su casa. Les agradecemos en el alma. Y me imagino que ustedes podrán poner números de teléfono. Por supuesto, todo ya están apareciendo en pantalla, claro que sí. Tus páginas. Lo del santuario está en Valle de Bravo, conózcanlo, googleenlo por lo menos para que vean qué es santuario, es un verdadero santuario. Tienes ya cerca este grupo del Renacer, lo tienen en febrero, marzo, el ya, 21 de febrero, señores, apúntense, la verdad, vale mucho la pena. Son señores, Michelle, por lo menos te reconozco. Aparte de admirarte y todo, te reconozco como un ser humano bondadoso y que lo que tiene es porque lo encontró siendo lo que es y su mejor versión de sí mismo. Y lo está haciendo. Muchas gracias. No se pueden hacer esas tres y lograr el éxito nada más por un billete de lotería. Igualmente, pues, muchísimas gracias de todo corazón. Y lean el libro, porque la verdad, yo he hecho el ejercicio. Lo he hecho en el consultorio y le he dicho a las personas, tienes 30 días de vida. Y es impactante. Las contestaciones claro. Que he visto gente que me dice, entonces no, ya no puedo dedicarme a lo que me voy a dedicar porque no me gusta. Claro. Wow. Busquen el libro, por favor. De verdad, es un librazo. Hay alguien que me dijo, ¿sabes qué? Yo lo que haría en 30 días si yo me muriera es pedirle un préstamo al banco, alguien que sé que no le voy a pagar. Y los otros 29 días me lo voy a pasar viajando y gastando tanto dinero. Ahí ese, te vas, te llevas ese karma, ¿estás de acuerdo, hermano? Claro. No, lean el libro, de verdad. Y yo siempre les, como siempre les hemos dicho, y se los digo diciendo,
Si tú estás viendo este video, es porque ya es para ti. Y es porque es el momento y es Dios hablándote y diciéndote, ya no tienes por qué seguir ahí. Así que transforma tu vida, renace para que puedas nacer de nuevo, pero con otras expectativas. Muchas gracias. Pues les agradezco mucho, en verdad, su hospitalidad, su apertura. La verdad es que tener una persona tan importante y que en verdad te diga, sabes que mi hermano, cuando quieras, aquí está tu casa. Es bien difícil encontrar una persona que tenga ese equilibrio entre lo espiritual y que haya encontrado ese éxito y esa paz al unísono, ¿no? O sea, hay gente que tiene paz, pero no tiene dinero, no tiene amor, o algo nos está pasando y eres una de las pruebas pacientes. Ahlan wasahlan, bienvenidos a su casa. Muchísimas gracias y a ustedes les agradezco mucho sus vistas. Como siempre, los esperamos en la próxima emisión del Poder Consciente. Solamente fluyan, reconózcanse y sean amor. Los veo en el siguiente tema. Les agradezco mucho. Muchas gracias.